En el mes de enero de este año denunciamos públicamente el discurso abiertamente racista del alcalde Enrique Maya. En sus palabras, casi todas las personas que cometen delitos no son nacidos aquí. Veíamos claramente que su intención era la de provocar el rechazo y el miedo hacia la población migrada. Las palabras del alcalde, quien es el máximo representante del Ayuntamiento de Pamplona, se quedaron sin rectificar ni reparar. Aunque se produjo una moción de reprobación en el Pleno del Ayuntamiento, resultaba insuficiente para reparar las consecuencias de su discurso xenófobo, pero que tenía al menos un poder simbólico. No se trataba de comentarios puntuales, sino que son parte de un modelo concreto de gestionar la diversidad cultural del Ayuntamiento y de su alcaldía. Este modelo consiste en ver las migraciones como un problema y la diversidad como una amenaza para la sociedad. En resumen, empujándonos a los márgenes porque consideran que el centro es para los de siempre. Como ha dicho un responsable municipal a los colectivos migrantes, esta expresión resume el racismo estructural presente en las instituciones. Consideramos que la decisión de este ayuntamiento de expulsar a los colectivos migrantes del Parque Antoniuti es racista, porque nos excluyen de los espacios de participación y convivencia en unas fechas tan valoradas por la sociedad como son los Sanfermines, lo que nos hace pensar que no somos dignos de celebrar estas fiestas como lo hace el resto de la población. Mientras se siguen reproduciendo las mismas lógicas que alimentan el racismo institucional que se visibiliza de múltiples formas, en la discriminación en el acceso al empadronamiento y a la vivienda, en los controles de identidad racista por parte de las diferentes policías en esta ciudad, en las citas trampa ante la brigada de extranjería, o en la persecución y criminalización de determinados colectivos en plenas fiestas, como ocurre con los y las vendedoras ambulantes. Un racismo institucionalizado que no cesa y del que las instituciones como este ayuntamiento no se responsabiliza o en ocasiones incluso lo convierte en su bandera. Hoy queremos llamar la atención a la sociedad navarra sobre el peligro de ignorar, excluir o criminalizar la diversidad de orígenes y cultural que existe en Navarra, como está haciendo el actual Ayuntamiento de Pamplona. Si no queremos crear un caldo de cultivo para ideologías de opresión que abiertamente van ganando terreno, tenemos que avanzar en una cultura de convivencia real con igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas.